Está la niña Caro. Está la niña Caro. Hola, ¿qué tal? Qué guapa está. ¿Cómo está? No, si toda la vida. ¿Ah? ¿Se acuerda de mí? Sí, no creo. Vamos a ver qué tanto se acuerda de mí. ¿Quién soy yo? Don Pedro. Ah, don Pedro. ¿Y qué soy de usted? Yo creo que quizás es el novio. ¡Ah! Soy el novio, ¿verdad que sí? ¿Y por qué me había abandonado mi novia? ¿Usted la abandonado? ¿Yo? Sí. ¿Yo la he abandonado? Segura. Vaya pues. Pero aquí vine, mira, aquí vine a buscarle, a visitarle. Sí, Dios lo pague. ¿Cómo está? Yo pensé que... Pero me voy a... Va. Mira, yo pensé... No se preocupe, aquí la quiero ver, aquí la quiero ver, aquí la quiero saludar. Quiero que me cuente cómo está, ¿ok? Eso. ¿Nos vamos a sentar? Ah, ¿usted también? No, ¿sí? No, ah, pues yo me quedo parado. No, es que yo vengo sentado. Yo venía sentado, fíjese. Sí, vengo manejando desde Estados Unidos para verla. No. Ya no vivo aquí. Ya no vivo aquí. Ya no vivo aquí. Está bueno. Pero me corrieron de la casa, entonces vengo a pedirle posada. Bueno, está. ¿Me acepta? Sí, hombre. ¿Y cómo ha estado, mamita? Cuénteme, ¿qué tal? Mal. Es que mi ratadina es precisamente en paz. Ah, ok. Para las enchiladas, ¿verdad? Para las enchiladas, ¿verdad? Sí, así me va la vida. Mire, pues, qué cosa. Fíjese que hay muchos amigos que a mí me han estado preguntando y usted sabe que le estoy tomando un videito, ¿verdad? Porque quieren verla, quieren ver esa sonrisa de niña Caro, siempre hermosa, siempre contenta. Sí, siempre. Y quieren saber si siempre hace enchiladas. Sí, siempre trabaja. ¿Y ya arregló? ¿Todavía no? Todavía. Bueno, yo ya hice las enchiladitas, pero con una carreta las llevo. Ah, ahora las lleva en esa. No, sino que la... Ahí las vende ahora. Ah, va. ¿No va, no va usted sentada ahí tirando flores y chocolates y dulces como que es carroza? Porque la gente tunda, tírenle más. Ah, o sea que usted va como que es carroza de feria, ¿verdad? Como que van las fiestas de Quetzalte, ¿verdad? Y como, no, y que en realidad que yo soy la reina de aquí. Ah, es cierto que ella es la reina de acá. Sí. Ah, y ahí va tirando dulces ella. Es cierto. Mire, ya ahí ve. La lleva subida, ahí, la ahí la lleva. Pues me dan ganas de llevarla yo en la carreta ahí, fíjese. Está bien. Le compramos los dulces, ¿verdad? Ya me traigo. Ah, no, pues nos vamos, mamita. ¿Qué tal? Mire, y cuénteme, ¿cómo ha estado de salud? Mire, fíjese que estoy bien mal. ¿Qué le pasó? Me agarran unos mareos. Pero me agarran unos mareos. Pero no es de amor. No, fíjese que... Ya ni me extraña a mí, ¿verdad? ¿De qué? De pasión. ¡De pasión! ¡Uy, oh, chica! ¡Qué bárbara! Que lo sueña usted, dice. Ah, todavía me sueña. Todavía me sueña, mamita. De la Rosita. Y de la Rosita. ¿La Rosita está diciendo la verdad? Sí. Bueno, mamita, mire. No sabe... ¿Cómo? Que no va a casar con ella. Sí, hasta el anillo se quitó ya, ¿verdad? Sí. No, solo el de compromiso tiene. Solo el de compromiso tiene. Y hasta le brilla los ojos, amor. Bueno, mire, mamita, sí, que me encanta poder verla. Que me encanta poder volverla a ver y saludarla. La razón de estar por acá es porque unos amigos me preguntaron por usted, que querían volverla a ver, que dicen, me dicen, ya no sé nada de la niña Caro, me dice, ¿qué ha pasado? Esa es la razón por la que estoy por acá. Sí, Dios lo pague, oye. Y allí, pero ellos no han venido de allá. ¿Qué? No han venido de allá. Yo sí, ya le dije. Ah, yo ya no vivo acá. Hoy vivo en Houston. ¿Dónde? Sí, en Estados Unidos. Sí, hoy vivo en Houston, fíjese. Pues sí, como usted ya no me quiso, dije, me voy a ir de acá mejor. Dije. Sí, fíjese. Llévame a mí, ya preguntaron. La llevo, me la llevo. Y si le digo que la vengo a traer, se va conmigo. No, me voy con usted hasta... Que se va conmigo, dice Rosita, está bien. ¿Verdad que sí? Vaya. Te voy a vender enchiladas. Vaya, mire, ve, vamos a vender enchiladas allá. Así voy a tirar. Vaya, los aviones, mire. Ay, mamita, cuánto disfruto verla sonreír, fíjese. Ya teníamos esos días que queríamos verla así. Sí. Ya teníamos esos días de querer verla así. Sí, bueno, mire. Te agradezco, don Pedro.
yo he siempre preguntado por usted. Ah, de veras, ¿y qué pasó? Sí. ¿Y qué le han dicho? ¿A quién le, a la niña Lilia París? Estábamos platicando el día de eso, ¿va? ¿A Dina? No, no, la niña Lilia. Ah, la niña Lilia. La niña Lilia. Uh-huh. ¿Y ajá, qué le dijo la niña Lilia? La que reclama agua es, ¿o quién? ¿Qué es la niña Lilia? La niña Lilia es la que tiene una tiendita. Ah, la de Don El. Sí, ya me recordé. Soy la de Don El. Ya me recordé. Así es que. Arreglen las maletas, doña Carlos. Va a arreglar las maletas, mira. Ya que vaya allá, dice Rosita. Pues sí, como usted dice, creo que va a pasar. Que se vaya conmigo, ¿verdad? Pues sí. Oye, dice maleta, va. Ajá. Era el chiste. Pero es. Cuénteme. Cuénteme. La mía Ceci, como yo no sé que eran maletas, ¿no? Ajá. Entonces. Eran unos tipos bolsones que tienen rueditas. Vaya, usted no sabía entonces, que eran maletas. Yo no sabía que eran maletas cuando van a Estados Unidos, ma. Entonces, y le digo a la niña Ceci, ¿y qué son maletas? Le dije yo, ma. ¿Paletas o maletas? Maletas. Ah, maletas, ok. ¿Qué son maletas? Le dije yo. Las maletas que llevan a Estados Unidos, me dijo. Usted como no sabe qué son maletas, me dijo, ni tiene maletas, ¿eh? Usted me lo ponga en un saco allí de ropa. ¿Contra eso? ¿Quién? Y esas van a ser sus maletas. Sacos de ropa. Un montón de sacos de ropa. Ay, mamita. No tengo, y en realidad. Ajá. Ella sabe, no tiene maleta. No tengo maleta. No sé qué es eso. Ni sabe qué es. Ni sé qué es eso. Es un bolsón que tiene rueditas. Ahí le vamos a comprar uno y le voy a traer, oiga, para que cuando nos toque irnos para, ¿sí?, Houston, ahí se lleve las enchiladas en la maleta. No, por la ropa no se preocupe, mamita. Allá la voy a comprar yo. Ya me compra. Sí, y si no, ¿verdad? Bueno, mamita, mire. Ay, Dios mío. Mire, ¿y no tiene enchiladitas ahorita así como para que me dé una a probar, así tostadita? Pero así, sí. ¿Así? No, ¿así? Tengo guacamole, nada, ni agua. La pura tortilla me va a dar. Sí, yo no tengo. ¿Qué novia la que tengo yo? Bueno, sí, está bien, pues démela así nada más. La pura tortillita quiero probar. No tengo ni bolsa. Ah, sí, déjemela, si es para morder ya. Mire, si es para morder ya. Así nomás. Sí, así nomás. No, si aquí están, ¿eh? ¿A dónde están? Aquí están. Ah, mire, aquí están las enchiladitas. Oh, esto sí que se ve delicioso, mamá. ¿Verdad que se ve rico? Oh, se ve tronador. ¿Lo ves, verdad? Mire, se ve así, bien hermosas como usted, ¿eh? No, yo soy más trujillo. ¡Ah! Usted está más jugosa que esa... Que esa enchilada. Ya me hizo reír. Vaya, mire. Entonces, esto no es nada. Ah, ¿y entonces? No, sí. Una bolsa es. No, le digo yo, de crujiente, ¿verdad? Ah, va. De crujiente no es nada. No son nada de las enchiladas de crujiente que no son. Eso, así me encanta. Me encanta siempre esa actitud. Ah, aquí están, ve. Oh, wow. Estas son las que ya se van a preparar. ¿Y el guacamole en qué momento lo hace, mamita? Allá. Mercado. Ah, va. Piense que viendo más allá. Más allá. O sea que ya no está vendiendo aquí. ¿Cómo no? Siempre. Voy a vender un poco allá y lo demás. Allá al mercado y lo demás se viene aquí siempre al puesto donde yo la conocí. Traigo las demás, las vengo a vender al local. Ah, ok. Ah, ¿al número uno o al número dos? No, al número dos. El local, el único local. Bueno, mamita. Mira, me encanta ver eso, oiga, me encanta esa actitud, sí, me encanta. Pero bueno, ahora la invito a que guarde eso porque necesito decirle algo, ¿sí? Le voy a hacer una pregunta, ¿sí? ¿Usted qué tanto confía en Dios? Ah, no, yo confío en nuestro Rey del Cielo, uh-huh, como no tiene ni idea. ¿Verdad que sí? Yo pongo Radio del Mar. Dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Dueño del oro y de la plata, okay. Igual como yo. Ah, sí, así. Dueño de este oro, ¿verdad? Mire, que esos cabellos que me encantan, no, ¿eh? No, si es que estos cabellitos, me dicen. Usted en sus tiempos debe haber sido bien coqueta, ¿verdad? Bueno, mire, mamá.
Le preguntaba qué tanto cree usted en Dios y qué tanto confía en Él, porque me hizo un comentario hace unos momentos, ¿verdad? Sí, sí. De que estaba un poquito preocupada, ¿verdad? Pues mire, por una amistad muy especial que me contactó y que desde hace mucho tiempo que la conoce, que la sigue y que ha querido volver a verle en un video. Y Rosita ya no barrió. Ella me dijo que viniera por acá a saludarla y que le manda una bendición especial, ¿verdad? Así que se la voy a entregar acá en sus manos, mira, esto es para usted. Dios bendito. Pero quisiera saber, fíjate que Diosito bendito que me la bendiga, oye, uh-huh. Que me la bendiga y que Dios lo reciba de corazón. Dice que se lo manda para el aceitito, sí, para las enchiladas, para lo que usted estime, sí, conveniente. Qué bendición, ¿no? Mire cómo es Dios, ¿verdad? Cómo es Dios, si no tenía pantalla. No tenía para el gas. No, hombre, mire, hoy va a tener hasta de sobra, mire. Bueno, entonces, mire, mamita, vamos a ver si nos alcanza para el gas. Veamos cuánto es para que ver si nos alcanza para el gas. Vamos a ver. 20, uh-huh. 40, uh-huh. 60. ¿Qué más? 80, 100. 100. 100 dólares. Le manda una amiga muy especial que la quiere mucho y que la aprecia mucho. Y que, ella me dijo que quería nada más saber que recibía ese dinero exento, así, libre, para usted con mucho amor y cariño. Dios se lo va a pagar, díganle. Qué bueno, mamita, me alegra mucho, ¿ok? Y es el gusto para mí poder hacer esto y venir hasta donde usted nuevamente a saludarle, ¿verdad? Y gracias a esa amiga que me pidió de favor hacer este pequeño detallito para usted. ¿Allá en Estados Unidos? Sí, ella está en Estados Unidos. Igual que usted. Igual que yo. Desde allá lo traigo, fíjese. Desde allá lo traigo chinchineado. Todo por venir a buscarla a usted, sí, y darle un beso y un abrazo. Sí, fíjese. Correcto. Lo vamos a dar, pero no quiere que lo sepa el mundo. ¿Cómo no que lo sepa el mundo? Lo va a dar un abrazo. Mire, Rosita, que nos grabe, va. No, va, Rosita. No. Ahí está la cámara, ahí está el lado, va. Ella. Ay, sí, ¿verdad? No, pero quítate. No, te vas a caer, Rosita. Que no nos saque el lado gordo. No. Delgado. Antes de hacernos delgadito, Rosita. Sí, ¿eh? No, y yo quiero. Bueno, estamos acá cumpliendo la petición de mi estimada amiga de apellido Rodríguez, que se contactó conmigo y que por supuesto dijo que quería hacer esta bendición para niña Caro, mi novia, por cierto. Así que, como me debe un beso, ¿verdad? Voy a recibir el beso primero. Yo quiero mi beso. Si no, me tiene que devolver eso, ¿verdad? Que sí, recibe. Si no, la va a casar con él. ¡Oh! ¡Ay, ahora va mi abrazo porque se lo prometí, ¿verdad? Ay, mi novia hermosa. Ahora gracias. Me toca el beso de usted a ella. Hoy me toca a mí. No, nada, ya Caro. Ya nos abrazamos. No, le voy a dar el beso, pues, ¿verdad? Pero no estamos así, Rosita. Póngalo un poquito más recto, porque si no. Eso, sí, para que. Va. Ponga la mejilla y le voy a dar un besote entonces. No. Va, le voy a dar un beso, mire. Va. Ya se me puso nerviosa. Gracias a todos los que están ahí pendientes. Y por supuesto es una bendición para niña Caro, ¿verdad? Si quieren saludarla a través de los comentarios. Gracias a todos los que siguen nuestro blog a través de Trabajando Blog. Saludos a todos.